Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que ya está todo casi listo para la próxima ceremonia de premiación de los MTV Video Music Awards 2023, que se llevarán a cabo el próximo martes 12 de septiembre en el Prudential Center de Newark, New Jersey, y contará con la asistencia de varios de los nominados en las diferentes categorías, siendo la de la artista del año una de las más importantes, la cantante barranquillera Shakira. En esta, la edición número 40 de los galardones se hace historia porque todas las posibles ganadoras son mujeres. Es la primera vez que esta categoría solo la conforman artistas femeninas, teniendo a dos latinas y colombianas en la contienda por el ícono astronauta plateado. Doja Cat, Beyoncé, Nicki Minaj, Karol G y Shakira son las cantantes que más expectativa tendrán en estos premios, que desde los años 80 ha galardonado a lo mejor de varios géneros musicales, siendo sus videoclips una parte fundamental de estos galardones realizados por el canal musical de televisión MTV. Además de esta categoría, hay otro premio muy importante en la gala, y es el Michael Jackson Video Bowers Awards, con el que se honra la trayectoria y el trabajo de uno de los artistas de la industria, no solo a nivel musical, sino en todas las áreas en las que se desempeña, generando una influencia grande en los campos donde se desenvuelve. La barranquillera Shakira será la artista en recibir dicho galardón en esta ocasión, siendo la primera cantante latinoamericana en obtenerlo. Por el solo hecho de ser la cantante en recibir este, uno de los premios más prestigiosos de esta gala, ella está confirmada no solo para que desfile por la alfombra roja del evento, sino también para que cante y muestre sus mejores movimientos de cadera en el escenario. Esto ha dejado a medio mundo con las expectativas muy altas, puesto que sería la primera vez desde hace ya más de una década que la colombiana hace presencia en estos premios. Este tema también tiene a muchas personas haciendo conjeturas de lo que se verá de la barranquillera en su show, porque han sido varios los lanzamientos que ha hecho Shakira en el último año, que podría interpretar en vivo, pero también son demasiados los éxitos de ella que han hecho historia en estos premios. Por eso nadie ha podido saber a ciencia cierta cuál o cuáles serán las canciones que la barranquillera interpretará en vivo. Aún así, en Twitter ya está circulando una imagen donde estaría la lista oficial del playlist que interpretaría Shakira en New Jersey. Esta filtración tiene a miles de usuarios esperanzados, puesto que en dicha lista hay toda clase de canciones de la cantante, entre temas actuales y otros que perduran en la memoria de sus fans. Incluso habría posibilidades de ver colaboraciones en vivo que jamás se han visto. She Wolves, La Tortura, Te Felicito, Chantaje, Estoy Aquí, Ciega, Sordo, Muda, Under Hearts, Joe Clutch, Can't Remember to Forget You, Objeción, Ojos Así, Whenever, Wherever, Hips Don't Lie, Waka Waka y Sección 53 serían las canciones de Shakira que se escucharían en vivo, siendo un popurrí como el que presentó la colombiana en su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2020.